Isabela Amable Auditorio de Enlace México, muy buenas noches. Este día hablaremos de la importancia de cuidar la vida submarina y ecosistemas de manglares para que tus vacaciones sean una oportunidad de crear conciencia y llevar acciones para evitar su deterioro y explotación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible protege la vida marina a través del ODS 14, que busca conservar y utilizar de manera sostenible los océanos y sus recursos. Esto es crucial para mantener la biodiversidad, el sustento de millones de personas y regular el clima. La conservación de los manglares es vital, ya que estos ecosistemas protegen la biodiversidad, las costas y ayudan a mitigar el cambio climático al actuar como sumideros de carbono. Contribuyen a varios ODS como el ODS 13, Acciones por el Clima, el ODS 14, Vida Submarina, y el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. En el Día Mundial de las Ballenas y Delfines, hoy 23 de julio, y el Día Internacional de Conservación de Ecosistemas de Manglares, 26 de julio, se busca promover la protección de estos ecosistemas y especies vulnerables. Por ello, te invito a evitar la pesca ilegal, respetar los acuerdos internacionales, cuidar las áreas marinas protegidas y apoyar la investigación científica para mejorar la salud de los océanos y la biodiversidad marina. Recuerda que hay objetivos de desarrollo sostenible que requieren un esfuerzo global para asegurar que los océanos y sus recursos se gestionen de manera sostenible, beneficiando tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas. Te veo en la próxima.